Nacionales que buscan la permanencia en el tiempo, el concurso de pintura pincelada contra viento y marea destaca por sus esfuerzos por mantener esta experiencia nacida al alero de la Municipalidad de Talcahuano en el año 2000. Las obras ganadoras seleccionadas iniciaron una itinerancia por el sur de Chile, que hoy se presenta en Valdivia como parte de la temporada de exposiciones de la Corporación Cultural Municipal. En nombre del señor alcalde y presidente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, doy la bienvenida a esta ceremonia con que logramos la presencia en nuestra ciudad de la noche inmigrante del concurso de pintura cancelada contra el viento y marea. Felicito también la decisión de vuestro municipio de rendir honor a la tradición pictórica que ha destacado a la ciudad puerta. Ha sido un verdadero acierto nuestro este certamen que junto con Valdivia y su río es de los más importantes que se sostienen en nuestro país para la promoción de esta disciplina y el encuentro de los artistas del sector. Quiero iniciar mis palabras diciéndoles sinceramente que para nosotros es una satisfacción grande exponer en Valdivia. Para nosotros, Valdivia, especialmente a través de su concurso nacional e internacional, Valdivia y su río, ha sido como un ejemplo a seguir. Este itinerancia de este año, nosotros estamos recorriendo ciudades del sur de Chile y por supuesto que la más importante es Valdivia. Venimos llegando desde Osorno, vamos a seguir a Los Ángeles, antes tuvimos Cañete, vamos a ir a Chillán y hasta que no se cansen los pintores, vamos a tener sus pinturas exponiéndolas por el sur de Chile. Quiero en este momento entregar un modesto presente a mi colega cultural de Valdivia. De verdad que aquí en esta exposición se unen dos de mis grandes ilusiones, mi ciudad donde yo nací y en esta Valdivia, que es la ciudad que me acogió. Muy feliz realmente de estar mirando parte de mis ancestros y la gente de mi tierra. Y creo que ellos están en muy buen nivel y me pone muy feliz también saber de que la cultura es parte importante para ellos, tanto como es para Valdivia. Bueno, conozco este concurso Pinceladas contra Viento y Marea desde muchos años. He tenido la ocasión de participar en él un par de veces. He sido seleccionado con buena experiencia y en una ocasión, hace 2 años atrás, fui invitado como jurado a este concurso cuando recién estaban saliendo de ese terremoto del 27 de febrero. Me parece que en esta ocasión, en esta exposición que tenemos ahora en Valdivia, el nivel ha subido notablemente, se ve una evolución estética, una evolución pictórica. Creo que eso habla bien del concurso, se habla de un acercamiento con Valdivia, lo cual es una realidad, toda vez que esta muestra llega hasta acá a nosotros.
lo que nos hace bien es tener un nexo con otros lugares. Y en estos momentos estamos visitando Valdivia una vez más, pero ahora dentro del contexto de la itinerancia de nuestro concurso nacional Pinceladas contra Viento y Marea, que ha reunido a más de 70 personas desde Arica hasta Puerto Montt en esta oportunidad. Y quiero aprovechar la oportunidad de decirles que visitar Valdivia en una cosa pictórica, plástica, es para nosotros un tremendo agrado, porque tenemos una relación muy buena con Valdivia y específicamente con la Corporación Cultural de Valdivia, haciendo este intercambio de itinerancias año a año, en que Talcahuano hace de anfitrión para el concurso de ustedes, de Valdivia y su río, y nosotros traemos este concurso Pincelada contra Viento y Marea para acá.